good morning, good afternoon, good evening. It depends of the time you are watching this video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Hello kids, how do you do? Hola niños y niñas, ¿cómo están? Have you been wearing your masks? ¿Han estado usando sus cubrebocas? Remember that it is very important to use it if you have to leave the house, as well as to wash your hands constantly. Recuerda que es muy importante usarlo si tienes que salir de casa, así como lavarte las manos constantemente. You must take care of yourself. Tienes que cuidarte. Are you ready to have fun learning new things in English? ¿Estás lista o listo para divertirte aprendiendo nuevas cosas en inglés? What are we going to learn today? ¿Qué vamos a aprender hoy? Today we will learn, explore, and identify school supplies and some questions about singular and plurals. Hoy aprenderemos, exploraremos, identificaremos algunos útiles escolares y algunas preguntas de singular o plural. Are you ready? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Let's go. Pues vamos. Hi again. Hola de nuevo. How you doing? Teddy Bear's backpack. Well, what's in Teddy Bear's backpack? Do you remember Teddy Bear and Teacher Bear? We met them at the beginning of Learning Home 2. ¿Te acuerdas de Teddy Bear y del Teacher Bear? Los conocimos al inicio de Aprende en Casa 2. Well, today Teddy Bear will show us what's in his school bag. Bueno, pues hoy Teddy Bear nos va a mostrar qué hay en su mochila. Do you want to know what's in his backpack? ¿Quieres saber qué hay en su mochila? Ok, let's see. Pues veamos qué hay en su mochila. A glue. Pencil. What is that? Colors. Well, many things. Ok, estas son las cosas que hay en la mochila de Teddy Bear. What's in Teddy Bear's backpack? ¿Qué hay en la mochila de Teddy Bear? Let's see. What is it? You know what is it? This is a book. There is a book. Hay un libro. In Teddy Bear's backpack, there is a book. En la mochila de Teddy Bear, hay un libro. What else? There is a ruler. There is a ruler. Hay una regla. Can you see the numbers here? ¿Puedes ver ahí los números? ¿Puedes ver los numeritos ahí? It's a ruler. Es una regla. What is this? This is a notebook. Un cuaderno. Notebook. Oh. This is a pencil. A pencil too. Tenemos un lápiz. Y aquí la pregunta, what is this? What is this? What is this? What is this? We already identified the objects that Teddy Bear has in his school bag. Acabamos de identificar los objetos que Teddy Bear tiene en su mochila. Let's make some questions about them. Hagamos algunas preguntas sobre ellos. When we want to ask about just one object, we say, what is it? Cuando queremos preguntar sobre un solo objeto, decimos, what is it? Y eso significa, ¿qué es esto? ¿O qué es este? What is it? También podemos preguntar, what is this? What is this? ¿Sí? Es lo mismo. And the answer should begin with, it is a, or this is a, or it is an, or this is an. Y la respuesta comenzará con, it is a, este es un, or it is an, este es un, este es una, or this is a, or this is an, este es un, este es una. Significa lo mismo, ¿ok? And
Entonces, vamos a ver, vamos a hacer esas preguntas sobre estos objetos. ¿De acuerdo? What is this? O what is it? Son las dos formas en las que podemos preguntar, ¿qué es esto? ¿Ok? What is this? What is it? This is a book. This is a book. Esa sería la respuesta si preguntamos respecto a este. What is this? This is a book. Pero recuerda que también podemos preguntar, what is it? Y en vez de decir, this is a book, podemos decir, it is a book. ¿Okay? No te preocupes, más adelantito vamos a quedarnos con una sola. Aquí ahorita te explico nada más para que sepas que hay dos formas de preguntar lo mismo. What is it? Es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Pero también la otra la vamos a utilizar más adelante. Ahorita fíjate bien. What is it? It is a ruler. ¿Viste cómo se movió aquí? La pregunta, what is it? It is a ruler. ¿Qué es esto? Esta es una regla. Ok, repeat with me, please. What is it? What is it? It is a ruler. It is a ruler. Very good. Repeat, please. What is this? What is this? This is a book. This is a book. Very good. What is this? What is this? What is this? This is a notebook. This is a notebook. Very good. What is this? This is a notebook. ¿Qué es esto? Esto es un cuaderno. Very good. What is it? What is it? What is it? It's a pencil. It's a pencil. It's a pencil. What is it? It is a pencil. Podemos decir también it's a pencil. ¿Ok? It's a pencil es lo mismo que decir it is a pencil. ¿De acuerdo? A ver, vamos a repasar un poco. What is this? This is a book. What is it? It is a ruler. What is this? This is a notebook. What is it? It is a pencil. ¿Ok? Podemos preguntar de una sola forma para todas. No te preocupes, no es necesario que a unas preguntes de una manera y a otras de otra. No, no, podemos preguntar a todas, what is it? Y no pasa nada. Por ejemplo, what is it? It is a book. What is it? It is a ruler. What is it? It is a notebook. What is it? It is a pencil. ¿De acuerdo? No te preocupes. O todas las podemos preguntar como what is this? ¿Ok? Vamos más adelante. No, no, no. No te preocupes. Don't worry about it. No te preocupes. Ok. Pero. Ahí está la cosa. But if we want to ask about more than one objects, then we could say, what are these? Pero si queremos preguntar acerca de más de un objeto, entonces tenemos que preguntar, what are these o what are they? Que significa, ¿qué son estos o qué son? ¿Ok? What are these o what are they? Lo mismo, hay dos formas de preguntar lo mismo. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Déjame que me haga aquí a un ladito. Vamos a ver. Y entonces, las respuestas serían así. Si decimos, what are these? Y ya estamos refiriéndonos a más de un objeto. A más de un objeto. ¿Sí? La respuesta podría ser, they are o these are. ¿Ok? For example, por ejemplo, what are these? These are books.
What are these? These are books. Repeat, please. Repite, por favor. What are these? ¿Qué son? These are books. ¿Qué son estos? Estos son libros. What are these? These are books. Very good. Okay. Next. What are these? They are colors. ¿Te acuerdas que te dije que puedes responder ya sea they are o these are? Ok, no importa, puedes responder de las dos maneras. What are these? These are colors. What are these? These are books. Pero también puedes preguntar, what are they? What are they? They are books. What are they? They are colors. There are other objects that were not in the school bag. Hay otros objetos que no estaban en la mochila. So, we are going to choose the objects that belong to Teddy Bear. Así que vamos a elegir los objetos que pertenecen a Teddy Bear. But there is a condition. Use the questions and answer we have already learned. Pero hay una condición. Vamos a usar las preguntas y respuestas que ya hemos aprendido. Are you ready? Okay, let's go. Vamos pues. What is this? What is this? What is this? It is an eraser. Repeat, please. What is it? What is it? What is it? It is an eraser. ¿Qué es? Este es un borrador. Very good. Mira lo que nos están preguntando. Was it in Teddy Bear's school bag? Was it in Teddy Bear's school bag? ¿Estaba en la mochila de Teddy? No. The answer is no. La respuesta es no, porque no estaba dentro de la mochila de Teddy Bear. Next. What is it? What is it? Repeat, please. What is it? It is a pencil. It is a pencil. What is it? Repeat, please. What is it? It is a pencil. It is a pencil. Very good. Was it in Teddy Bear's school bag? Was it in Teddy Bear's school bag? ¿Estaba en la mochila de Teddy Bear? Yes, it was in Teddy Bear's school bag. The answer is yes. La respuesta es sí. Yes, it was in Teddy Bear's school bag. Oh, look at this. What is it? What is it? What is it? This is a pencil sharpener. This is a pencil sharpener. Repeat, please. What is it? What is it? This is a pencil sharpener. Very good. Was it in Teddy Bear's school bag? Was it in Teddy Bear's school bag? No. The answer is no. Okay, la respuesta es no. No, it wasn't in Teddy Bear's school bag. No estaba en la mochila de Teddy Bear. Look at this. Mira esto. Aquí la cosa ya es diferente. Here is different. Ahora ya no vamos a preguntar what is it. ¿Por qué? Porque what is it se utiliza para preguntar, acuérdate, de lo singular, que es una sola cosa. Pero aquí son más de una sola cosa. Entonces, ahora la pregunta es como apareció aquí. What are these? What are these? Okay. What are these? O también podemos preguntar, what are they? What are they? Okay. Fíjate bien. What are these? Repeat, please. What are these?
They are colors. They are colors. Repeat, please. Repite, por favor. They are colors. They are colors. What are these? They are colors. Very good. Ahora fíjate bien cómo nos preguntan. Were they in Teddy Bear's school bag? Were they in Teddy Bear's school bag? ¿Estaban estos en la mochila de Teddy Bear? Teddy Bear. ¿Te acuerdas que aquí preguntamos was it? Pero esta es pregunta para una sola cosa. ¿Sí? Pero como aquí ya no es una sola cosa, son muchas, entonces ya no decimos was it. Ahora decimos were they. Were they in Teddy Bear's school bag? ¿Y tú qué opinas? Yes. The answer is yes. La respuesta es sí. Yes. They were in Teddy Bear's school bag. Estaban, sí, estaban en la mochila de Teddy Bear. Oh, look at this. What are these? What are these? Déjame, me paso para acá. What are these? What are these? What are they? These are sheets of paper. These are sheets of paper. Estos son hojas de papel. Estas son hojas de papel. These are sheets of paper. Repeat, please. These are sheets of paper. Very good. Were they in Teddy Bear's school bag? Were they in Teddy Bear's school bag? ¿Estaban en la mochila de Teddy Bear? No, they were not in Teddy Bear's school bag. No, no estaban en la mochila de Teddy Bear. Very good. Great, great. Make a dice. Well, well, well. Make a dice. We're going to make a dice. On each of the faces, we will paste an object that Teddy Bear has in his school bag. Ask an adult for help. Vamos a hacer un dado. ¿Sí? Y en cada cara pegaremos un objeto que Teddy Bear tiene en su mochila. ¿Ok? Vamos a pedir ayuda a un adulto, sobre todo para cortar el papel. No queremos accidentes. We don't want accidents. ¿Ok? Draw. Aquí dice, draw the school supplies you like. Que dibujes los objetos escolares que quieras. ¿Ok? Y después, and then, cut the edges. Cut the edges. Vamos a cortar las orillas. Very good. Yes, yes, yes. Cut the edges. Cortaremos las orillas. Déjame, me muevo y me quito de aquí porque no se ve. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ahí está. Draw the school supplies you like. Que dibujes or paste. O los vas a pegar o los vas a dibujar. Los objetos escolares que tú quieras. Then we are going to fold the edges. Vamos a doblar las orillas. And then we are going to paste this. Y vamos a pegar estas partes. Y ya vamos a tener un dado. Yo te voy a enviar la hoja, el templete, para que lo hagas y no te tardes mucho en entregarme tus evidencias. ¿Ok? Te voy a ayudar un poquito. ¿Ok? Para que no me hagas tardar las evidencias. Bien. ¿Ok? ¿Qué más? What else? Ah, lo más importante. You are going to throw the dice. Roll the dice. You will roll the dice and see which object appears. Then you will ask the question, what is it or what are they? And finally, you will answer everything in English. Vas a lanzar el dado y verás qué objeto aparece en la parte superior. Entonces harás la pregunta, what is it or what are they? ¿Sí? Vas a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué son? What is it? What are they? Y finalmente responderás, it is an, they are. ¿Ok? These are, vas a responder, ¿te acuerdas? Pero todo lo vas a decir en inglés. ¿Ok?
Es parte del reto, de la tarea. Este va a ser el reto, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Acuérdate que una respuesta como what is it se responde así como hoy. This is a, this is an. ¿Ok? Ok, aquí está. What is it? Responderías it is a o it is an. Por ejemplo, en el caso de it is a pencil sharpener, it is a ruler, it is a pencil, it is a backpack, it is a glue. Y vas a responder it is an, en dado caso que sea eraser, it is an eraser porque eraser comienza con vocal, ¿ok? Y las otras comienzan con otras letras que se llaman consonantes. Entonces, las que vayan con consonante, vas a decir it is a. Y las palabras que comiencen con vocal, como eraser, vas a decir it is an eraser. ¿Ok? Y cuando sean plurales, la pregunta va a ser what are they? What are they? Y recuerda que, espérame, me voy a quitar de aquí porque estorbo. Ok. Y recuerda que su respuesta sería they are. They are. ¿Ok? What are they? ¿Qué son? They are books, they are colors, they are. ¿Ok? Plurales. ¿Qué más? What else? What else? Ok, let's make a little review. Hagamos un pequeño repaso. Un pequeño repaso. Me paso acá arriba. Ok. Bien, bien. Let's make a little review. Hagamos un review. Review. What is this? What is this? Repeat, please. What is this? What is it? Ok, que hay dos formas de preguntar ¿qué es esto? Podemos preguntar what is this o what is it. Y la forma de responder sería esta, sería una. This is a, en el caso de palabras como ruler, this is a ruler, this is a pencil, this is a. Ok. Y this is an, en el caso de this is an eraser, en el caso del borrador, porque comienza con vocal. Ok, A, E, I, O, U, esas son las vocales. Ok, bien, bien, bien. Very good. Otra manera de responder sería esta. It is a o it is an. Ok. It is a, it is an. Bien, bien. ¿Cuál más? What are these? En dado caso de plurales, se pregunta what are these? What are these? What are they? What are they? ¿Qué son? ¿Qué son estos? ¿Qué son? ¿Ok? Y sus respuestas comenzarían con these are o they are. They are. Son. Estas son o son. ¿Ok? Singular para una sola cosa, acuérdate. Podemos preguntar what is this o what is it. Y su respuesta comenzaría con this is a o this is an o it is a o it is an. What are these? Esto ya es para plurales. What are these? O what are they? Y sus respuestas comenzarían con these are o they are. Mira, mejor vámonos para un ejemplo porque no hay mejor cosa que los ejemplos. Ahí te va. Very good. Ahora yo te pregunto. Now I ask you. What is this? What is this? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías? Podemos preguntar, what is it? También, what is it? Y la respuesta sería, this is a pencil sharpener. This is a pencil sharpener. ¿Podemos responder de otra manera? Sí, it is a pencil sharpener. It is a pencil sharpener. Very good.
Pero en este caso, preguntamos, what is this? What is this? También podemos preguntar, what is it? What is it? Y la respuesta sería, this is an eraser. This is an eraser. O, it is an eraser. It is an eraser. ¿Ya viste? A para objetos cuyo nombre comiencen con consonantes, como aquí en este caso, pencil sharpener. This is a pencil sharpener. It is a pencil sharpener. Y an para objetos cuyo nombre comience con vocal, como este eraser. This is an eraser or it is an eraser. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ok, very good. Now, estos son plurales porque son más de uno. Déjame quito. Ok. Aquí me paso. ¿Dónde me paso? Ok, aquí me voy a pasar. Ok. Bien. Ahora preguntamos. What are these? What are these? ¿Qué son estos? What are these? O podemos preguntar, what are they? What are they? ¿Qué son? What are they? Y la respuesta podría ser, these are colors or colored pencils. Colors or colored pencils. O podemos contestar, they are colors or they are colored pencils. They are colors or these are colors. Son colores o estos son colores. ¿Ok? Look at this. What are these? What are these? What are these? De otra manera podemos preguntar, what are they? What are they? Y una forma de responder sería, these are paper sheets. These are paper sheets. Pero también podemos decir, they are paper sheets. They are paper sheets. ¿Ok? Ok. Vas a responder como te sea más cómodo. Ok. Te la voy a poner así de fácil. Como mejor te parezca. ¿Te parece? Oh, man. What do you think about it? ¿Qué piensas al respecto? Class is over. That's all for today. But we'll see you next time. La clase terminó. Eso es todo por hoy. Pero nos veremos la próxima vez. So long. Hasta pronto. Hello, kids. Did you like the class? ¿Te gustó la clase? Me too. A mí también. Bueno, pues el reto de hoy. Draw your dice. Dibuja tu dado. On each face of it, draw the school supplies you like. En cada cara del dado, dibuja los útiles escolares que te gusten. Cut out the edges and fold them out and paste and glue them. Paste them. Corta por las orillas, dobla las orillas y pégalos. Remember to always ask for an adult's help to trim. Recuerda siempre pedir la ayuda de un adulto para recortar. Okay? Finally, enjoy playing with your family. Y finalmente, disfruta jugando con tu familia y aprendiendo. You did a very good job. Congratulations. Hiciste un muy buen trabajo. Felicidades. Thank you for your effort. Gracias por tu esfuerzo. And see you next class. See you next class. Te veo la próxima clase. Take care. Don't forget to wear a mask and wash your hands constantly. Okay? Take care. Cuídate.